La última vez que tu selección le ganó un partido a Brasil de manera oficial y con selección mayor. ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez? En este video lo veremos. Ecuador. La última vez que la Tri se impuso de manera oficial ante la Canariña fue allá en el año 2004 rumbo al Mundial Alemania 2006. En aquella oportunidad fue en la 11ª fecha de la clasificatoria. Sería un 1-0 a favor de Ecuador con gol de Edinson Méndez. A partir de ahí en adelante, Ecuador ya no le pudo ganar un partido oficial a la verde amarela. Ulises, ¿dónde está? Esférico en el área, el ting, amaga, le va a pegar Méndez, viene el gol. Chile. La última vez que La Roja le ganó a Brasil, de seguro todos se acuerdan, fue en el año 2015. La primera fecha rumbo al Mundial Rusia 2018. Chile venía con la chapa de campeón de América para ese entonces. Y fue así que en el inicio de la eliminatoria se impondrían con un 2-0 en Santiago. Goles de Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Matías Fernández, vamos Matías Fernández. El envío de Matías. Se crió a los pies del cerro. Fernández, Alexis Sánchez, Arturo, Alexis, golazo. ¡Gol! Argentina. La última vez que la selección con inflación le ganó un partido a Brasil de manera oficial fue en el año 2005, en la clasificatoria rumbo a Alemania 2006. Era la fecha 15. Brasil visitaba Buenos Aires para cacharse al albiceleste. Sin embargo, solo en el primer tiempo le metieron 3 goles. El partido acabó 3-1 a favor de los locales. A partir de ahí en adelante, Argentina no le ha ganado un solo partido oficial a los brasileños. Uno que otro amistoso sí. La carga se viene buscando en la salida. Eise. La para Riquelme. Así está Lucho González. La pelota que viene. Atención, Crespo para el gol. ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo Crespo a los 3 minutos del primer tiempo. Abre la cuenta la selección de Pekerman. Argentina 1, Brasil 0. Como siempre, presentándose Crespo. Un goleador extraordinario es Crespo. Román, invente. Riquelme. Señoras y señores, a los 18 minutos, Argentina le gana a Brasil 2-0. Riquelme lo hizo. La pregunta era, esto de Brasil es una invitación a un gran festival, a un gran espectáculo. Cafú, Saviola que mete y está el Crespo. ¡Gol! ¡Argentino! Lo hizo Crespo, estaba afiladito Crespo, está nomás afilado. Hizo su segundo gol, el tercero para la Argentina. 3 Argentina, 0 Brasil.
Muy bien, muchachos. ¡Felicitaciones! Se van a comer una goleada. Se la están comiendo la goleada. Ojo, ¿eh? Ahí va Roberto Carlos. ¡Roberto Carlos! ¡Golazo! Y ojo, estaba clavado que era hoja. ¡Golazo de Brasil! Lo hizo Roberto Carlos, señores, 26 minutos. Una joya. 3-1 la Argentina. Qué calidad, ¿no? A veces uno se rinde ante ellos y se rinde por estas cosas. Paraguay. La última vez que la albirroja le ganó a Brasil fue allá en el año 2008, partido de eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010. Fue en la fecha 6 de la eliminatoria. Brasil pisaba Asunción en busca de los 3 puntos, pero la selección guaraní de la mano de México. La última vez que esta selección le ganó un partido oficial y en selecciones mayores fue allí en el año 2007 por la Copa América organizada en Venezuela. Fue el primer partido de la fase de grupos. México empezaba el torneo con una victoria de 2-0 a favor. Los goles fueron de Nery Castillo y Ramón Morales. Cortesía de Horizon Wireless, juega Cacho para adelante. ¡Nery! ¡La gran jugada! Atento Doni, el cancerbero brasileño le pega a Ramón. ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Ramón Morales! Colombia. La última vez que esta selección se impuso de manera oficial ante Brasil fue allá en el año 2015 por la Copa América organizada en Chile. Colombia venía de perder ante la selección mamahuevo, mientras Brasil venía de ganarle a Perú 2-1. Colombia ya estaba obligado a sumar de a 3 y así fue que derrotaron por la mínima diferencia a Brasil con gol de Murillo. Los es, pita el chileno, balón para Armación, viene cuadrado para el centro, segundo palo, el cabezazo de Radamel, paso de largo, le queda la pelota, Jason, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, por fin, Dios mío, gol de Colombia. Bolivia. La última vez que la selección del altiplano le ganó de manera oficial a Brasil fue allá en el año 2009, partido de clasificatoria rumbo a Sudáfrica 2010. En aquella ocasión ya nos situamos en la penúltima fecha de la eliminatoria. Bolivia ya eliminadísima y Brasil clasificado como de costumbre. Aquella vez pisaron La Paz y Bolivia les ganó 2-1. Carlos Arce, el del Recife. En el área Maicon Douglas, arriba, salió Julio César, no, gol, gol, Moreno, 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 no, gol, Juan Carlos Arce, la dejaba para Marcelo Moreno, golazo, gol, que lo lleven de nuevo, Martins, gol. Una pinturita de Marcelo Moreno Martín. Sí, el de las trenzas pone Bolivia 2, Brasil 0. Y en Maicon Douglas el centro y está, veremos. ¡Gol! ¡Nilmar! ¡Gol! Perú.
La última vez que la bicolor se impuso ante Brasil de manera oficial fue allá en la Copa América Centenario en el 2016. Nos situamos en el tercer y último partido de fase de grupos donde a Perú solo les servía ganar. Acá no había mejor tercer puesto ni nada de eso. Y así fue que con un gol de la mano de Ruiz Díaz eliminaron a Brasil de la Copa América. Peruanos tramposos. Guerrero con Polo ataca Perú. Vamos Polo, atención a Andy Polo. Aquí está la posibilidad. Lo anuló. Contemplado dentro de las 12 nuevas normas. Consultar con la tecnología. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Gol! ¡Peruano! ¡Acéptalo, Brasil! ¡Acéptalo, Brasil! ¡Fue gol peruano! Uruguay. La última vez que la Celeste le ganó un partido oficial a Brasil fue allá en el año 2001. Partido en la clasificatoria rumbo al Mundial Corea-Japón 2002, en la fecha 13. Brasil pisaba Montevideo para meterle la rataza en la raja a Uruguay. Sin embargo, la Celeste se impondría por la mínima diferencia, siendo la última vez que derrotaron a Brasil de manera oficial. Es para Magallanes la posibilidad de poner arriba en el marcador a la selección uruguaya. Pito Dalas. Viene Magallanes. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! De penal Federico Magallanes. En 33 minutos del primer tiempo gana Uruguay en el Centenario. 1-0 frente a Brasil. Venezuela. La última vez que esta selección mama huevo le ganó a Brasil, bueno, en realidad nunca le han ganado a Brasil de manera oficial. Lo lamento.